amigos, bienvenidos a tu canal Cecilia e Ian. El día de hoy vamos a hacer un rico chorizo casero estilo Allende Nuevo León. Es una receta que ya viene desde mi abuelita, se la se pasó a todos los hijos y ahora nos toca a nosotros los nietos y yo se los voy a compartir a ustedes esta rica receta de un chorizo casero que queda muy 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 rico. Así que estos son los ingredientes. Lo que vamos a necesitar van a ser una pizca de clavo de olor, también lo que es la pimienta, ahorita ya les voy a decir cuánta cantidad cuando ya lo vayamos a poner a licuar. También vamos a necesitar lo que es comino, ajo, orégano, chile, cascabel, aquí también yo con estos ahorita les voy a decir cuánta cantidad vamos a utilizar. También vamos a necesitar vinagre de manzana. Nosotros les recomendamos que compren de esta marca del ciervo, ya que viene un poquito más concentrado. Así que, si tienen de otra marca, no hay problema. Ahí ya ven que hay marca de la costeña y de otras marcas, así que nada más con que sea vinagre de manzana. Aquí no te va a funcionar el vinagre blanco para que si no tienes, mejor que sea de este. También vamos a necesitar lo que es 1 kilo de carne de puerco. Yo aquí estoy comprando pierna de puerco, también puede ser con espaldilla o puede revolver las dos, que sea pierna y espaldilla, cualquiera de esta carne te va a funcionar. También vamos a necesitar lo que es sal, también ahorita les voy a decir cuánta sal vamos a ocupar, ya que vayamos a hacer todo el procedimiento. Ahora sí, manos a la obra para hacer esta rica preparación de este chorizo casero estilo Allende Nuevo León, así que acompáñanos a hacer este rico chorizo. Bueno, aquí ya vamos a empezar con la preparación de nuestro chorizo. Lo primero que vamos a hacer es cortar la carne en cuadritos pequeños. Aquí mi mamá nos está ayudando a hacer este rico chorizo, así que ahorita ya nos está ayudando a hacer en pedacitos chiquitos esta carnita. Esta receta es una receta muy antigua de nuestros abuelos, tatarabuelos, que enseñaron a la familia a hacer este chorizo del que se hacía hace muchos años, cocido con sal, vinagre. Ahorita se pone a remojar en el vinagre y así se deja hasta mañana. Vamos a poner el vinagre en una vasija porque esto ayuda a que la carne se cueza a puro vinagre y sal. Ya pusimos nuestro vinagre, vamos a poner sal. Ya pusimos una botella de vinagre. Yo estoy comprando una botellita pequeña. Es de 355 mililitros y la pusimos toda, ¿verdad? Tú si compras una botella de 1 litro, ¿cuánto le vas a poner? La mitad. La mitad de vinagre, si compras una botella de 1 litro, le vas a poner la mitad. Nosotros pusimos esta y le pusimos toda la botellita. Si le falta, se le pone un poco más. Si tú ves que le vaya a faltar el vinagre, como quiera nosotros ahorita te vamos a decir hasta dónde le vas a poner lo que es el vinagre. Aquí nosotros ya le agregamos sal. Más o menos lleva como media cucharadita de sal aquí al vinagre. Mi mamá ya lo pone así porque ella ya tiene la medida exacta de este chorizo de sal. Sí, como tres. Primero tú ponle una cucharadita, ya como tú vayas viendo, lo vas a ir así probando tantito. Recuerda que tiene que quedar no tan salado, pero sí con un saborcito a salecita, este chorizo. Ajá. Aquí vamos a poner la carne. Ya les vamos a poner la... Así, y se sigue cortando. Vamos a seguir cortando el pedacito de carne. Aquí tú estás viendo que este pedacito va a tener un poquito de lonja, de grajita, de grasa, así que tú también esto lo puedes poner en tu chorizo para que no salga tan seco y sepa un poquito más rico. Recuerda que la grasita
siempre le va a dar mucho sabor a tus guisos. Aunque no la consumas con mucha, mucha cantidad, esto se lo puedes hacer. Al ya, tiempo de dorarlo, ya no puede, ya no le, si quiere, ya no va, le pone grasa. Ajá, sí. Porque estaba soltado. Al momento de que tú vayas a hacer ya tu chorizo, que ya esté listo y ya lo quieras hacer con un huevito, unos frijolitos, ya no va a ser tan necesario ponerle grasa al chorizo, ya que esta aquí ya va a tener la grasita, ¿verdad? Ya, a dorarlo. Si tú no lo quieres poner con la grasa y que sea un poquito más light, también lo puedes hacer. O sea, no es necesario también ponerle lo que es la grasita. Si no quieres, no es necesario. Así que déjanos ir cortando la carnita y ahorita ya les traemos ya la carne picadita y ya dentro del vinagre para ver cuánta cantidad y hasta dónde le vamos a echar lo que es el vinagre a este rico chorizo. Bueno, aquí ya vamos a terminar de cortar la carne para nuestro chorizo. Aquí ya vamos a terminar. Aquí como ves ya tenemos también la carne en el vinagre. Ya como ves la carne ya poco a poco va cambiando de color, de un color de lo que es rojo a un poquito más cafecito, blanquito. Aquí estamos viendo. Como ves, la grasa de nuestra carnita también se va a ir cociendo poquito. Y como ves, aquí la está, como que el vinagre le hace un tipo de que suelte toda la grasa que tenga esta carnita. Como ve, como pasa el rato, vamos a ver. Aquí tú la vas a poner a remojar toda una noche. Tú la puedes poner a hacer como a las 8 o 9 de la noche. Puedes empezar a cortar tu carne y la vas a dejar a remojar toda la noche para el día siguiente ya moler las especias y empezar a moler también el chile junto con las especias. Y ya después ahorita te vamos a decir el siguiente procedimiento, que va a ser cómo vas a exprimir tu carnita para no echarle este vinagre, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir aquí ya terminando de cortar esta carne. Yo, como te dije, utilicé 1 kilo de pierna de cerdo. Tú aquí también puedes ser de espaldilla. También puedes ocupar. Para que te salga menos de lomo, también la puedes hacer de puerco. Como te digo, esta receta era de mi abuela. Era de Allende, Nuevo León. Así que todos la gente que viva allá en Allende y vea nuestros videos, muchos saludos para toda esa gente tan bonita de Allende, Nuevo León. También tenemos amigos de Allende, de Montemorelos, de General Terán. Así que muchos saludos para ellos. Un saludo para mi abuelo Rogelio Marroquín de la Hacienda Los Guzmán. Él es mi abuelo. Para los que lo conozcan, pues ya saben que yo soy nieta de don Rogelio Marroquín y nieta de doña Esperanza también Reyes. Yo soy nieta de ella. Así que vamos a terminar de cortar esta carnita para nuestro chorizo. Aquí ya vamos a terminar. Ahorita como quieran les vamos a decir si les vamos a poner un poquito más de vinagre o ya con esa botellita de vinagre, o les vamos a decir ya la cantidad necesaria que se utiliza para este chorizo. Ya con eso. Bueno, mi mamá ya es una experta en hacer chorizo, porque ya, como te digo, mi abuela los empezó a enseñar desde muy chiquitos. Mi abuela enseñó porque su mamá, la mamá de mi abuela, mi bisabuela, también le enseñó. O sea, esta receta ya viene de generación en generación y ahorita nosotros se las estamos compartiendo a ustedes para que ustedes lo hagan en su casa, este rico chorizo. Ahora ya, la sal le echamos
de 3 cucharadas de sal. Aquí le echamos lo que fue una botellita pequeña de vinagre, es de 355 mililitros, o si tú compras y no consigues de este, puedes echarle la mitad del litro de vinagre, que más o menos hay unos que son de 1 litro, otros de 600 y algo de vinagre, así que tú échale la mitad, la carne, dependiendo de la cantidad de carne que vayas a comprar. Nosotros aquí le estamos poniendo a 1 kilo de carne la botellita pequeña o medio litro de vinagre. Como quiera, tú para tantearle más o menos, tiene que estar cubierta la carne de vinagre. Aquí estamos viendo. Y tienes que irla meneando tu carnita. Aquí tú la puedes dejar, no es necesario tenerla en refrigeración. Se va a ir cociendo con el vinagre y la salecita que le ponemos. Así que ahorita ya la vamos a cubrir con un papel aluminio. Ya la vamos a cubrir. ¡Aluminio! Y ya la vamos a dejar aquí reposar toda la noche, como te digo. Y ya le vamos a decir lo que sigue, el siguiente procedimiento. Ahora ya vamos a moler la pimienta. Todas las especies que vamos a moler son orégano, pimienta, el clavo de olor y también lo que es el comino. Aquí yo ya tengo las 6 pimientas. Ya las vamos a poner aquí. Ahora vamos a poner 3 clavos de olor y 2 pizcas de comino. Y también lo que es el orégano. Este orégano es también de Nuevo León. Allá se cultiva este orégano, que es muy diferente al orégano que yo he probado aquí en Coahuila. Este orégano le da un toque muy rico a tus platillos. Así que ya vamos a empezar a moler todo esto. Esto se va a hacer un polvito, así que vamos a moler. Vamos a ver cómo va quedando nuestra preparación. Aquí a lo mejor le vamos a dar 2 o 3 moliditas a estas especies hasta que quede un polvito muy finito. Así que sí voy a necesitar moler muchas veces este polvito. Fíjate que este orégano mi mamá lo tiene en su casa, ella lo cultiva en una macetita o en la tierra, ahí lo cultiva ella. Es una planta muy bonita, hecha unas florecitas color moraditas y ella me trae el orégano de allá de su casa. Ella ahí tiene todas sus plantitas. Es un orégano muy, muy, muy rico. Leer lo que hayas quedado en el colador, le vamos a dar otra moledita. La segunda molida que le dimos a nuestras especies.
Vamos. Aquí con eso te vas a ir tardar un poquito. Se va a ir disminuyendo la cantidad de especies sin cola. Bueno, aquí ya vamos a moler el chilito para nuestro chorizo. Ya vamos a ponerle también aquí agüita. Sí tiene que tener agüita para poderlo moler. Aquí ya está. Yo, el mío está muy, muy, muy caliente, así que le voy a poner este trapo para que no vaya a saltar y nos vaya. Y se va a ir colando mientras tú mueles lo demás que vas a ocupar para hacer tu chorizo. Aquí yo ya le eché 6 ajos a mi chile, le eché 6 ajos. Le eché 6 ajitos. Así que vuelves a hacer lo mismo. Aquí ya no, nada más le vas a echar los ajos a la primera molida. A este ya así para. Aquí ya está. Vuelves a tapar otra vez. Si tu chile no está caliente, no le pongas el trapo. Yo porque está muy caliente y al momento de prender le entra aire y sube. Haciendo así para que vaya colándose todo el chilito y vaya quedando aquí el pellejito. Igual si tú no lo quieres colar, no hay ningún problema, lo puedes dejar así. Pero como te digo, así siempre a nosotros nos enseñaron a colar lo que es el chilito. Espero que les hayan gustado los videos de lo que hicimos del pastel de piña. También de lo que fue el flan casero. Espero que les hayan gustado esos videos. Y también donde fuimos de paseo a la Presa de la Amistad. Espero que hayan disfrutado esos videos que les trajimos. Y sobre todo también los videos de Semana Santa. Los de Semana Santa fueron todas las ceremonias que hubo, ya el Via Crucis, también la que fue el Fuego Nuevo y lo de la marcha. Espero que hayan disfrutado todos esos videos que les trajimos.
aquí lo vas a ir así aplastando para que si tiene todavía juguito se lo saques muy bien y no desperdiciar nada. Bueno, bueno, aquí ya terminamos de moler nuestro chile. Bueno, aquí sigue el siguiente paso. Como ves, así quedó nuestra carne con el vinagre y la sal. Como ves, ya quedó completamente cocida. Ahora lo que vamos a hacer va a ser exprimirla. Aquí con nuestras manos totalmente limpias vamos a agarrar unos pedacitos y las vas a ir haciendo así. Este es el paso que usaba mi abuelita cuando ella hacía su chorizo. Lo vas exprimiendo con la mano. Aquí también lo puedes exprimir con un colador, pero no se va a quedar totalmente exprimida. Así que las personas de antes así las exprimían la carnita. Y como ves, mira, va completamente bien escurridita nuestra carnita. Así te vas a ir con todo la carnita. Al final ya vamos a colar el juguito para que si se nos haya quedado algún pedacito de carne lo vayamos ahí a agarrar. Así vamos. Tienes que apretar muy bien para que salga todo el juguito de la carnita. Nosotros hicimos 1 kilo de carne. Este chorizo tú lo puedes poner a congelar. Después dejarlo, puedes poner en lo que se llama la tripa. Si no tienes tripa, lo puedes guardar en bolsitas de plástico. Y nada más que sea la cantidad que vayas a utilizar para un huevito, para unos frijolitos. Dependiendo la cantidad que vayas tú a utilizar, es la que vas a congelar. Yo te recomiendo que la hagas en vasitos, en bolsitas pequeñas o también en lo que es la tripa. Esa la puedes encontrar, la tripa, la puedes encontrar en las tiendas de materias primas. Ahí puedes encontrar la tripa del chorizo. Si la quieres también poner a vender, a la venta también puedes. O también las puedes vender, si las quieres para vender, las puedes poner en vasijitas de plástico con su tapita. Así este. Así, te, así para venderlas. Aquí ya quedó nuestra carne completamente exprimida. Ahora lo que vamos a hacer va a ser vaciarla en un recipiente. Que esté hondo para el momento de empezar a revolver, no lo vayamos a tirar. Ahora lo que vamos a hacer es vaciarle las especias al chile. Lo vamos a revolver muy, muy, muy bien. Lo vamos a revolver muy bien para que el chile se impregne de todas las especias que hicimos. Recuerda que le pusimos clavo de olor, orégano, ajo, comino y pimienta. Fueron las especias que utilizamos para condimentar nuestro chorizo casero. Que es este, que no es muy difícil de hacer y tampoco no es muy caro. Y te va a durar un ratito el chorizo. Y te vas a ver muy, muy, muy rico. Bueno, aquí ya quedó nuestro revuelto, lo que es el chile y las especias. Ahora sí, lo vamos a revolver a nuestra carne. Se lo vamos a echar. Aquí. A la carnita. Ok,
quede muy, muy, muy bien puesto todo. Tienes que revolverlo muy bien todo el choricito. Hemos terminado con nuestra receta. Bueno, aquí te voy a dar unas opciones para guardar tu chorizo. Yo aquí las estoy guardando en unas bolsas de plástico. También pueden ser en vasijitas de celofán. Las pones en el congelador. O también en lo que te había mencionado, como una tripita para el chorizo. Esas las venden en las tiendas de materias primas. También pueden hacer en esas tres opciones que te estoy mencionando. Bueno, entonces ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, regálanos un like y regálanos tu suscripción. Y nos vemos para el próximo video. Bye, bye. Bye, bye.